Yo creí que me iban a volver a llamar, pero no me volvieron a llamar. Ok. Oh, aquí tenemos otra carta buena. Ok. Poco a poco, poco a poco. Vamos a tener que volver a crear el mismo deck que tenía en el Switch acá. ¿Qué cojones? No, no volver a empezar desde cero, porque técnicamente en el Play yo tenía como quien dice un deck creado. Lo que pasa es que creí que podía como quien dice transferirla del Switch para acá y borrar la otra memoria que yo tenía aquí, o cambiarla por eso. Pero no, porque voy a tener que crear el deck otra vez que tengo en el Switch acá. Poco a poco, no unos cuantos, pero como quieran. Ay, Dios, tampoco no tengo la ventaja de este juego es que tú puedes craftear las cartas también si no las tienes. Obviamente requieres, como quien dice, material para hacerla. Que este, como quien dice, este juego es más nice, más free to play friendly. Comparado a Duel Links. Turling mete chavo si quiere estar con un buen deck. Básicamente, vamos a ser sinceros. El micropago, microtransaction. Aquí también lo hace, pero aquí por lo menos tiene el crafting system que lo hace más fácil. Más accesible. Literalmente hay gente que ya, como quien dice, las primeras semanas se crearon unos decks ahí más competitivos. Y yo dije, diablo. Apenas llevamos, como quien dice, una semana en este fucking juego. Por favor, cójanlo con calma, gente. ¿Qué está pasando aquí? Este es Hospitality. Oh, hell yeah. Dame Hospitality. Ya lo sendo. Espera, de sendo. Están llamando. Es la doña. Ya, yeah. Alguno. Ay, por favor, dame las cartas buenas. Yo no quiero tener que crearlas. Lo que hago es que esas no, ok, esas no. Okay, otro más. Eso, chao, otro más. Tiro, otro. El skip. ¿Dónde tenemos este ya? Oh, no sé. Esto es bueno. Mientras más exagerado tengo. Okay. Oh, este no. Ok. Un aloy. Right. Un aloy aquí. Ahora tengo que ver. Pero vamos a ver. Me voy a dar un caos con esta fucking account. Ok. ¿Y aquí quiere? Las estrellas tienen que ver, ¿verdad?, con los sacrificios de los monstruos. Si tienen más de 5 estrellas, tienen que sacrificar ciertos monstruos en el. On the field, just like the normal one, or is it ya no está? Sí, okay. Sí. Okay. Es más de 5. Yo te sugiero, que antes de que, como quien dice, empieces a
a buscar text o lo que sea que quieras hacer. Tú juegues solo. Juegues lo que se llama solo. Y te deja. Y haz por lo menos tus strategies. Porque tus strategies te va a enseñar cómo hacer special summons y cosas así. Okay. Y técnicas. Y te va a dar un tutorial también. Y en ese tutorial. El donde era que estaba. Las razones para hacerlo es porque te va a dar carta, número uno. ¿Cómo se llama esa mierda? Todos los solos valen la pena porque algunos solos te van a dar structure decks. Okay. Algunos de los solos te van a dar, como quien dice al final, un structure deck como tal de un cierto arquitecto de Yu-Gi-Oh! Entonces. Y te dan carta. Por ejemplo, el Dual Strategy, que vale la pena hacerlo, te da un Monster Reborn, te da. ¿Qué más? Tenemos tantas cartas así de Warrior. Después te va a enseñar unos practice. Es mejor que hagas esos practice porque esos practice te dan como 600 crystals. Okay. Cada uno. Okay. Porque te van a dar un montón. Okay. Haciendo el solo también es una manera de farmear los cristales. Para que sigas, como quien dice, comprando más cosas. Nice. Aquí en este juego te dan un cristal punto y si te llaman. Verdad, iba para el deck. Ah, damn it. Qué bruto fui. Oh no. O sea, bruto. Yep. Need to be very smart with my monsters. Okay. Okay, ¿qué tenemos aquí? Ah, mamá. Ah, 13, no, aparte. Bueno. Ay, cómo no bien. Muchas. Ni directamente no puedo crear el mismo deck. Estoy sorprendido que tengo para esta, espérate. Puedo crear unas cuantas. Ah, sí, mira. Puedo crear un. Esta no puedo crearla. Esa nada más puedo crearla. Puedo crear unos Quantum Makeover. Entiendo. En los hospitales tienes una que la necesito un montón. Y aquí el Lighting hace shuffle automático, ¿verdad? No es como que siempre te va a salir el monstruo al principio, like we all used to do when we had the original cards. El draw, ¿cómo fue? No entendí. El deck, does it shuffle by itself? Sí, el deck lo hace automático, tranquilo. El shuffle lo hace solo. Cada vez que hay un efecto de shuffle lo hace el solo, ¿o qué? There's no need to worry about esa cosa. Hiding, ese es una carta que necesito. Hiding. Lo apago. Ahí está.
Ay, gracias mío, gracias a Dios que el fucking crafting system funciona bien cabrón aquí. Técnicamente, tengo unas cuantas cartas para crear un deck, pero no tengo suficientes cartas para crear todo el deck como es. Ay, ¿cuántas cartas se pueden? Ya no se pueden 50 como antes. 40. Okay. Ya, porque antes se podía como unos 50, lo pillo. Lo más apropiado, siempre cuando se trata de 40 cartas es 20 monstruos, 10 spellcards, 10 strandcards. Eso es lo más saludable. Ok. Como quien dice. Pero si quieres, como quien dice, hacer un mix, pues ahí tú haces eso y cada persona crea sus propias cosas. Okay. Yo he visto decks que tienen más monstruos que spellcards y strandcards, ya. A lo que le conviene a uno, si es lo que le conviene, lo que le funciona al deck como tal, porque hay decks que funcionan con más monstruos que Spellcall y Tracker. Esto es como el nuevo Yu-Gi-Oh como ha estado hoy en día, así. Yo creo que voy a perder my first duel against the computer. Oh, ¿cómo va a ser? No, ¿cómo va a ser? Hermano en Cristo, ¿cómo va a ser? Se va a perder tan rápido. Ahí está. Ya, bien chao que estoy. El tipo solamente me tiene que atacar y ya gano. Ya, there we go, fuck it. Ahí sí. Ah, ok, está bien. Estoy bien tentado de explotar un chorro de super rare de maldad para tener un cojón de esto. Yo estoy tan tentativo para eso, de verdad. Yo estoy como bien. No me quiero rentar para crear el teclado de mis waifus, obligado, porque es que es el de las waifus. Pero waifu no, de la Magic. O otra cosa. No, yo tengo mis waifu. Yo conocí mis nuevas waifu y desde entonces no juego otro deck. Yo tengo dos decks favoritos. Uno son los peluches para vacilarme a la gente porque es un vacilón. Y el otro deck son mis waifu. Las Dragon Maids. Yo soy un hijo de puta desgraciado. Y yo tengo mi apreciación por Big Animated is okay. This is the only reason porque yo juego este deck. Track, el deck es un deck abusador también. Y su. De su manera. Ay, carajo. Ay, carajo. Ay, gaviota. Tengo esto. Estoy bien tentado, de verdad. Es que tengo problemas. Tengo a la Mate de Kinshin. Tengo a la Chamber, tengo a la Nurse. Londres no la puedo usar porque no vale la pena. Pero no me daña mucho el deck. La dragona. Me llevo la mano. ¡Una aquí! Una. ¿Dónde está la? Oh, ok. No. Juan Kenepa me llama. Ya puse la roja, ya puse la otra vez. ¿Dónde está ya, Cabrera? ¿De cuántos motos uno puede tener on the field? 5. Bueno. Depende de las estrellas. No. Sí y no. Yu-Gi-Oh ha evolucionado demasiado. Yeah, yo estoy aquí como que, ok, espérate. Eso es lo que digo. Yu-Gi-Oh ha evolucionado demasiado. Yeah. So que hay muchas reglas que han cambiado. Sí. Uh-huh. So, yeah. I'm about to freaking win this one, though.
Estoy aquí acordándome de las cositas, ¿verdad? Por algo que te dije, que mejor es que empieces con los Blue Eyes, porque el deck de los Blue Eyes, no tiene sincro, no tiene nada, lo único que tiene es sacrificar para Blue Eyes y manda. Entonces, lo único que tienes que pensar es en antiguo estilo de Yu-Gi-Oh. Sí, por eso, ya. Pues, por un ratito. Después, pues obviamente uno va evolucionando. Y mejora. Y después, pues, tú sabes, evolucionas tu deck a uno más mejorado de Blue Eyes, tú sabes, que tenga Blue Eyes Dark Chaos, pero no hablemos de eso, eso es otro Blue Eyes, no hablemos de ese Blue Eyes. No hablemos de todos los Blue Eyes nuevos que hay, porque probablemente te exploto la madre, la mente. El Blue Eyes, chacho, Blue Eyes aparecen, meten como 50 excusas para seguir trayendo más Blue Eyes al juego, yo más rayos me falta yo. ¿Cuántos Blue Eyes hay? Hay demasiado Dragon, en este Blue mundo. Black Dragon, Blue Eyes. Está Blue Eyes Azura, está Blue Eyes Spirit Dragon, está Spirit of the White Dragon, está yo no sé qué diablo. Hay unos huevos que tú los botas en el Graveyard y supuestamente buscan un Blue Eyes. ¿Yo qué es esto? Ah, no, y está Blue Eyes Alternative Dragon. Ese es otro desgraciado. Ok, este es el Choose Your Deck. Me diste el Power of the Dragon, ¿verdad? Sí, Power of the Dragon. Okay. O sea, es lo más, como quien dice, lo más basic ahí, como tal de... Ok. Alright. Tiene lo más... Tienes ahí los más dragones que puedan haber ahí, para que... Okay. Es lo más básico, como tal. Yo cogí estos dos. Mira cómo se está bien. No es esta. Al carajo, vamos. Yo cuando yo jugaba esto, loco, yo tenía unos amigos medio pillos, loco. Siempre tenía... Que se inventaban como 50 efectos. Macho, sí, loco, y tenía un montón de fusion. Y yo, esta madre de los fusion, mano, me tenía tan mal, loco, porque es que... Es que, mira... El vacilón es que Fusion, lo único que tú puedes tener de Fusion son 15 y más nada. Siempre, el extra deck siempre es 15, no puedes subir más de 15. Si subes más de 15, es estúpido, número uno. Está sobre lleno, como quien dice, y es como quien dice, estúpidamente contra las reglas que yo recuerde. Porque técnicamente, en los que te decían todos también eran unos embusteros que querían ganar, como quien dice, el juego a toco con sí, literal. Querían ganar a toco con y no les importaba si tenía que mentir. Sí, uno leía los efectos de las cartas y uno como que, that's not what it says. Y me imagino que ellos ahí como que no, que eso es lo que dice, yo no sé qué tú estás hablando. Yo sé lo que yo digo, yo juego Yu-Gi-Oh más que tú. Yo sé cómo jugar Yu-Gi-Oh, tú no sabes jugar nada, ¿no? Créeme que yo tuve que lidiar con gente así también. Así en esa mierda. ¿Para qué este survey? What do you have? Ah, el survey. Sí. El survey te da como... Are you enjoying 50... dueling? I'm a veteran. Decirles que te va a preguntar las preguntas básicas y te va a preguntar sobre algunos modos, que si if you're enjoying, que si esto lo otro, o sea, como que lo basic. Next. Bueno. A ver, aquí, ¿de dónde? Tengo un Phantom Mari, por favor. Si tengo un Phantom Mari, voy a tirar la batería después acá. Pero si no, estoy dando la pa' que cara. Tengo un Phantom Mari. No tengo un Phantom Mari. Todo vestido. Llega a obtener el deck de Elemental Hero. Se puede crear. Ahí. Ya, sí.
Lo podría crear si tuviera la paciencia, pero honestamente, para qué carajo. Sí, obviamente, puedes coger, si quieres, tú puedes coger esos diamantes que vayas ganando ahora mismo y los coges para hacerte un de Elemental Hero. Honestamente, preferiría más que te tires un deck Hero más que un deck Elemental Hero. Sí, porque, porque deck Hero, pues por lo menos te tiras los más Heroes, que son más puercos y son más sucios y más fuertes. Sí. Okay. Digo, yo ya eso es lo que. Tienen diamante, y que diamante es una estupidez, porque explota un monstruo y sacas un Elemental Hero del Greyjet, siempre. Como que. O un Hero, porque esa es la ventaja de ellos. Ellos no les importa que sean Elemental Hero, siempre y cuando tengan Hero en el nombre, funciona. Esa es la ventaja de ese deck. Sí. Que si tengo cartas de ellos, sí, tengo unas cuantas. Porque obviamente en los paquetes hay algunos paquetes que tienen cartas mezclas de otros lados y salen. Pero que si me he matado farmeándola, no. Oh, eso no está en mi. Eso no está en mi atracción ahora mismo. Estoy más pendiente a mi. A mi mami. Tengo que crear mis mami. Lo que siento ahora mismo. Lo único que importa ahora mismo. Sí, mira, imagínate, tengo literalmente tres cartas de Bomberman. Tengo tres cartas de Elemental Hero de Bomberman. Sí, yo como que, relaja ahí. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Qué es esto? Fantasmania. No, esto es trae, pues. Trae. Yo no quiero trae. ¡Qué asco! So que el Duel Links del juego anterior no podemos jugar con ellos, ¿verdad? It's another different game. Sí, otro juego totalmente. Okay. Pues para cualquier Duel Links lo que está es simplificándolo todo. Duel Links lo que hace es simplificar todo el juego. Aquí no te lo están simplificando, aquí te están tirando todo el juego como está hasta ahora. So que. Como quien dice, pues vas a pelear con gente que te van a tirar unos decks ahí que tú, qué carajo pasó aquí. Pero esa es la bienvenida que ellos te van a dar ahí. En este mundo de basura. Going back to this world, man, brings me a lot of memories. So. Ay, memorias de mierda. Pero ¿por qué tanto el survey? Porque el survey es largo, porque el juego es nuevo, so que ellos quieren, como bien dice, quieren saber if it's actually nice, si la gente le está gustando. Se acaba de empezar el freaking juego, ¿verdad? ¡Le importa! Vamos a ser sinceros, ¿tú crees que le importa? They need to know if they can make money with it. So obviamente ellos van a preguntarte, sí, como es free to play, lo entiendo. Pero bueno, ellos tienen que saber porque ellos tiraron hasta un cierto punto, todavía hay ciertas cartas nuevas que no han puesto. O sea que me imagino que ellos están, como quien dice, esperando a ver si el juego se pega. Sí, exacto. And then they'll go crazy, como quien dice. ¿Cuántas cartas tenemos hasta ahora? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15 monstruos nada más. 15 monstruos. Y escuché además a ese Swan. Sorprendió bien. Me acuerdo que tengo estas cartas. Pues esta noche voy a pelear con nuestro amiguito Smash para darle pelita. Ah, bien. Últimamente adicto a eso. Yep. Me compré un Switch al fin, tardó tanto.
Recientemente. No lo vacilamos por un tuviste de llave con eso. Loco, literal. Tienes que ver el video de el último que hicimos de Smash. Está en el Discord. Loco, le di una senda pera. Por hablar mierda. ¿Cuántos fameos? ¿Cuántos fameos es? Eso es lo más que se pide. Loco. Vamos a ser sinceros, eso es lo más que se pide. Eso es lo que dicen. Tú ves el video, spameo. Spameo. Y yo como que, ok, está bien. You keep up with your stamina, keep up with my combos. Sí, si Pire y yo cuando jugábamos, él sabía que en el momento que yo sacaba a Link, técnicamente él moría. There was no way. Link o Fox, como que no importaba. It's like, you're dead, técnicamente, porque ahí te estoy peleando más en serio. Ahora, no sé, ahora. He jugado más o menos el Ultimate, pero es que la internet mía está bien mala. No sirve para, como bien dice, jugar. En online así, Smash no funciona. Traté hasta con Grand Blue, con un pana mío de los que juego Final y no. Y me lagué un montón. Es que también los servers de Nintendo, loco. De Fighting Games son una mierda, vamos a ser sinceros. Todos los Fighting Games tienen unos malos yo servers. Yo peleando con Peter, o sea, en el lobby, loco, lagueando. Es que es increíble. Yo digo, pero ¿qué pasa? Lobby lagueando. Habían empezado a pelear y ya estaba lagueando, loco. Chacho. Yo no sé, loco, es que. Por eso es que yo estoy esperando a cuando yo me mude y eso. Yo me voy a mudar. ¿Sabes? Estoy bregando para eso, para mudarme. Como voy para Estados Unidos, loco, estoy cansado de Puerto Rico. Yeah, I understand, man, I understand. Por lo menos. Además, tengo más, como quien dice, más oportunidades con diseño allá que acá. Porque acá están con la mierdería esa de que le están dando trabajo, pero. Uh-huh. Pero dan bien mierda. A mí me cogieron en una y me dijeron que me iban a pagar que sé qué rayos. Suerte que yo le hice un water tag. Porque si no me hubieran, como quien dice, robado, chao. Y ya pues está ahí. Ya ahí, después de esa yo dije, no, aquí en Puerto Rico yo no voy a tener tu. Por más que yo lo intenté. ¿Como diseñador gráfico? No lo voy a tener. Porque es que te cogen de boba cada rato. No te quieren. La única forma que te van a coger en serio es que tengas, como quien dice, conexiones con gente. Exactamente. Y tener conexiones con gente. Yeah. Lamber el ojo por un tubo y si te llave, que eso. Yep. Eso es. Yo no soy de Lamber. Yo no soy de Lamber. A mí yo prefiero que mi trabajo hable por mí. Yeah. Pero pues, it's all part of it. And that sucks. ¿Dónde está? ¿Dónde caramba está? La mierda de mierdas. Mira, yo estoy que me tumbo. Lunas del Drago. Ha llegado. Y dale. Tengo que lesionar y editar. Ah, tienes que ir a donde está el deck y apretar el deck y cambiarlo. Ah. Sí. Después. Trata con el style del S. O sea, el que te enseñan al principio como tal. Te lo tratas ahí a ver si lo entiendes. Yeah. Yo no entendí. Me tardé un rato, bro. Entonces. Is it good? Sí, es un buen starter deck. Para gente que empieza como tal ese RU, tú sabes, bueno. ¿Es el best shit ever? No. De cara. Más allá me parta el culo del diablo que se trepa por el otro lado. Pues tú me. ¡Ay! Qué bruto, pues. Estoy que voy a explotar. Yo tengo un fantasma. Yo no tengo un fantasma. Mío, si pudiera crear por lo menos dos de ustedes dos, mi vida estaría más fácil. Yo no tendría que sufrir.
tendríamos el deck hecho rápido y no tendríamos que estar en esta mierdería de búsqueda. Yo aparte me están saliendo trap cards and spell cards. This is not what I need. Oh no. It never is. ¡Sala madre del culo del diablo! Yo voy a tener que romper algo, yo no sé. Ok. Voy a buscar el spell card. Obviamente, siendo un hombre justo y bueno de Dios, vamos a buscar un Reborn Monster, porque obviamente no, yo no soy un puerco. Y siempre hay que tener una, un backup plan por si todo se va para el cara. Okay. ¡Ay, mamá! Son... No tengo mucho de... ¡Ah, ya los Raikeki! ¿Quiero un Raikeki en mi deck? Maybe. Probablemente. A lo mejor me encantaría. De la madre del culo del diablo. Entonces, ay Dios, ¿cómo yo puedo asegurar que yo voy a encontrar? ¿Dónde yo puedo asegurarme de que me den no los typing ni los levels? Rarity. Ay papi, es que tú eres hermoso y Cristo te ama también. Oh my God. Jesucristo amado. Yo no. Diablo. La tentación fue bien grande, pero no. Un Star Rey. Lo rompo. Sí, obligado. Es un desgraciado. Puerta. ¿El diablo es Hearthstone? Señor de prenda, el diablo. ¿Qué está hablando esa mujer ahí atrás? Dios mío, comparando algo tan majestuoso como Yu-Gi-Oh. El cáncer de los cánceres mayores, y tú vas a compararlo con... El vento permoye. Ay, no. No me hagas esto. Loco que no está así. Ah, esto es lo sirvierista. No voy a gastar eso. Estos zombies, esto me ayuda. Ay, Dios. ¿Tú qué eres? Rampaging Tank. No, tú no, tú tampoco. Ay, Dios, mierda. Dame algo que yo quiera destruir. Por favor, te lo suplico. Quaking Mirror Force. When your opponent monster declares an attack, change all monsters attack position. Face down defense position. Monster change down defense position. By this effect, cannot change their set. Oh! Wow! Esto sí que es un abusador. Me gusta. ¿Lo voy a romper? No. Está muy bueno. ¿A qué carajo yo quiero un camaleón? Vete para allá. Tiro. Uno. Indeed. The Futuro Summoning Drag. Ok. Yo puse Monster en defensa. Right? Yeah, ya lo que pasó. Entonces, pues, el defense era... más que el monstruo me atacó, pero el monstruo que me atacó no se murió. O sea, no tiene que ver
si el defense es más alto que el attack de lo, the opponent monster card doesn't die. Depende. ¿Cuánto daño fue que le hizo? I'm recording this. Después lo veo y veo los disparates que hice. Pero it's kind of weird porque se supone que it's supposed to die, right? Depende del damage que recibe. Okay. Casi siempre. Okay. Si el damage es muy alto, pues sí. Obviamente va a morir. Okay. El damage es como 200 o 100 por ahí, pues no va a morir. Te quiero, tío. Fuera. Aléjate de mi vida. Estoy aquí borrando cartas porque yo la... Y tú tampoco. ¿Para qué yo quiero un Alagir? ¿Para qué yo quiero un Lagartir? Pero vaya, chuchu. ¿Y tú qué eres? Ah, ya lo estoy en un Mayakashi. No, a ti no te borro ni por chiste. Un Mayakashi. Luego están los deck Yokai. No te voy a decir. Yokai. Sí, es un deck Yokai, me gusta. Es bastante bueno. Me gusta el gimmick que tiene. De que puedes seguir bregando con los efectos de ellas a pesar de que están muertos. Yo como que, esto suena abusador, me gusta. Gem. Borra esto porque yo odio esta. ¿Cómo que no dismantle? Señor, reprende el diablo, que satanás es este. Que no se quiere destruir. Qué asco. Asco. Vamos a ser sinceros, yo te puedo coger después, ¿sabes? Uy, yo cuando. Estoy aquí borrando porque no estoy para matarme con tanta cosa. Estoy aquí por las cartas que de verdad quiero. Yo no sé quién tú eres, pero no me interesa. Una carta que nunca he visto, pero no me interesa. Galaxy Sarurai Dragon. No es interesante porque eres el Galaxy. Galaxy son buenos. Nightmare, Chimera. Yo no tomo ningún Frightful, no Frightful me gusta. Los números. Y nos gustan mucho los nombres. Pero por lo menos a... Ya, yo iba a borrarte a ti, pero me di cuenta que eras un cuádruple. Dragon. Un Black Luster Soldier. ¿Cuándo ya tuve un Black Luster Soldier? Ya, yeah, hablando de los blues, un blue es desgraciado ahí. Ganas de destruirte que me dio. Diablo. Tienes que leer cartas. Sí, tengo que leer. Just like before. Hay muchas cartas nuevas, Pope. Yo hubiera borrado, pero me di cuenta que es el King of Calamity. Este sí que no lo rompo ni para el chiste. He oído que es una carta bien broken. Porra, no me
me gusta. Borra, no me gusta tampoco. Este es en todos los ataques más buenos del mundo, pero sí lo cojo después. I'll be heading out. Nada, I'll let you know when I get good, so I can do somebody else, just like you, and then we have our duels. I'm into this already. Bueno, pelear se puede hacer en cualquier día. Any loose técnicamente es un aprendizaje, ¿o qué? Sí, sí, por eso. Pero nada, I'll let you know, y esta noche, eso como a las 9:30 y pico por ahí, es que voy a estar dándole pela a Peter. Oh, Dios, te respeto bien. Dale, mijo, cuídate. Dale. Bye. Dale.